¡Este es un crimen, mire! ¡Este es un crimen, mire, mire! Mire. ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué va a decir eso, ahora? ¡Métele la mano, tío! ¡Las autoridades! ¿Qué van a decir? ¿De qué estamos hablando? ¿Mentiras? ¡Aquí nadie habla mentiras, señores! Estamos en un país donde existe la corrupción, señores. Y ahorita tenemos que decirle al señor ministro de Función el engaño que están haciendo nosotros. ¿Por qué no engañan de esta manera? ¿Por qué no dicen que van a parar 3 meses? Cuando mire cómo están trabajando las empresas pesqueras. No es justo que el señor ministro de la Función nos engañe de esta manera nosotros, los pescadores a nivel nacional. ¿Quién nos va a reparar este daño? Vamos a decirle hoy día al señor ministro, a ver si él va a poder, con toda su tecnología que ha puesto, y estas son las consecuencias. Ahora, pe, este es un delito demasiado grave. Contra el país, no solamente contra Pico. Mírenlo. Nosotros los pobres. Mire la grasa en mi mano. Por Dios. Ya este es indignante. Ya. Mire, cómo pica la grasa, mire, cómo pica la grasa, mire, mire. Cómo pica, mire, ve, cómo pica la grasa. Señor Ramírez, ¿qué estamos viendo en este momento? Lo que estamos viendo es esa la gran tecnología que dice el señor Vilches. Esta es la gran tecnología que hasta el día de hoy nos pone y dice que con esto no va a contaminar. Imagínense, esta es la gran tecnología, no sé de dónde ha sacado esta tecnología este señor. Dice en el correo que tiene la mejor tecnología del mundo, dice. ¿Qué es esto? Fíjense ustedes, miren, lo que está haciendo es almacenar más bien las grasas, la cantidad de grasas, los niveles de grasas. Esto ya es... ¿Cómo puedo? ¿Qué hace esta tubería? ¿Qué hace esta tubería? Esta tubería no sé. El que tiene que responder es la capitanía. ¿Qué hace esta tubería aquí? Esto parece que estuviera como muerto. Dice que lo van a poner 12 kilómetros de la tubería en el mar. ¿Para qué? Para destruir más de lo que está. La fiscal de turno aquí presente con los dirigentes de los pescadores artesanales. Todos ellos están aquí presentes tomando las correspondientes muestras y pues se puede observar pues esta la mancha de grasa, de aceite que hay en la zona aquí de playa Lobería. Dos botellas de muestra de líquido para los análisis respectivos. Por favor, pueblo pequeño, defiende esto, mira cómo se matan los pescados, miren cómo está el agua. Miren esto, cada vez que trabajan estas harineras ocurre esto. También recibe la fiscal de Quistete Gato para que se lleve un cangrejo. Aquí podemos observar la cantidad de peces que están recolectando. ¿Cómo puede ser posible? Fíjese, doctora. Señor. Señor, ¿cómo puede ser posible? Esa cuchilla también lleva. Mira, concha, mira, ahí está. Esa cuchilla también lleva. Mira, ahí está la concha como la ha matado. No puede negar ya, doctora. Mira, doctora. Mira, ¿cómo está la concha? Mire, señor, periodista. Mire cómo se mueren los mariscos. Desgraciadamente, los mariscos van a salir mañana pasado. Porque como tienen cáscara pesada, se fundían en el mar. Pero ya los caracoles, todos estos ya están muertos ya. Estos son los tipos, miren, así es. Miren, ahí están, miren, miren, ya no tienen más vida ya. Estas son las cosas. Miren ustedes, cómo están con su pez, cómo están los pájaros comiendo todo lo que es la orilla de lo que el mar está botando. ¿Entiendes? Porque estos señores hasta las anchovetas se las llevan porque están pescando dentro de las 5 millas. Miren, para que vean el desastre, con usted, señor periodista. Queremos tomar un metro cuadrado de, para que vea la cantidad de que matan. ¿Y estos señores acaso pagan un sol? Estos señores no producen lo que es nada para el beneficio de la provincia. Esto es lo que uno está denunciando. Esto es lo que se avecinaba, por eso que nosotros estábamos en la playa. Y nos querían votar con mala información. Para acá, todos. Mire, todo lo de un metro cuadrado, mire. Estos especies juveniles que todavía no han desovado. A esta hora del día, prácticamente la población que hemos podido observar, algunos ya han recogido los peces desde temprano, los más grandes, para llevárselos para consumo humano y otros para venderlos. Están realizando el conteo de las especies de un metro cuadrado. Está realizando el conteo. Aquí está la fiscal de turno también
con efectivo policial constatando estos hechos. ¿Cómo le llama a sacar los bultos, ya? Lo reiteramos con la presencia de la señora fiscal. Es una chitita. Como usted sabe, las especies más pequeñas tienen que morir primero. O sea que esas larvas, esas especies más pequeñas, prácticamente ya no van a haber. Tenemos que esperar de nuevo que no haya pesca unos 8 meses más para que vea usted cómo se recupere esta bahía. Lo que en 8 meses se recupera, en 2 horas se destruye. Estoy contando los peces. ¿Cuántos? 257 peces. 257 peces por metro cuadrado. De edad que se muere, de edad que puede soportar, más o menos son los que están aquí en la playa. Las otras especies más pequeñas, ¿cuántas serán? Esto es una indignación, este es un crimen. ¿De qué vamos a vivir nosotros, los pequeños? Esto es lo que tenemos que defender, señor periodista. La mortandad en esta zona, precisamente todos están regados de peces muertos, y en el fondo las instalaciones de la empresa Atropis. Representante del Ministerio Público está abordando al ingeniero Ricardo Luis Espinosa con los pescadores artesanales. La tubería que están arrojando todos los desechos de la fábrica salinera, ¿lo quieren negarlo todavía? Solamente lo único que hemos venido nosotros a pedirle a las fiscales el día de mañana sea una contestación in situ con la participación de la señora fiscal, porque esto va a proceder a hacer una denuncia por parte de nosotros como pescadores artesanales. ¿Sí? ¿Tiene que decir? Ingeniero Ricardo Viche, ¿qué tiene usted que decir a todo este ingeniero? Yo, ¿qué puedo decir? En primer lugar, usted ve que hay un problema y un fenómeno natural, en primer lugar. ¿Pero ha podido usted determinar que es un fenómeno natural ya a esta hora del día? A esta hora del día no, durante todo el día. Y durante todos los días. Va a pasar por lo menos unos 6-7 días. Es una marea roja. ¿Pero coincide precisamente este con el inicio de la temporada de pesca? Pero lamentablemente es así. ¿Qué puedo decirle? El año pasado también sucedió en la Semana Santa y apareció mucho pescado. ¿Qué dijeron? Que San Pedro mismo bendice por la cantidad de pescado que aparece.